Pasado un tiempo de haber llegado de México a Colombia, fuimos remitidos a la Clínica Inmaculada y allí encontramos un grupo de profesionales, tanto de psiquiatría como de psicología, trabajo social y unas familias que estaban intentando empezar a funcionar como asociación. Y para buscar la manera de recuperarnos, entonces accedimos a participar en ese grupo, que es lo que hoy conocemos como la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias, ACPEF. La asociación está para hacer el acompañamiento a las familias, para que las personas que están empezando este camino con una condición, con un trastorno mental como es la esquizofrenia, tengan la posibilidad de conocer experiencias de otras personas y aprender muchísimo de todas las posibilidades que hay, no solo de la parte de tratamientos, sino de las posibilidades de recuperación en el plano psicosocial. La recuperación comienza cuando tomo conciencia de la circunstancia y empiezo a buscar ayuda para controlarla. Lo primero que hice fue aceptar la invitación a la asociación y buscar la forma de adherir al tratamiento. Empecé a poder desarrollar muchas actividades que había dejado de hacer y compartir con las otras personas es algo que impulsa para que se pueda continuar con el camino, que no es fácil. Marisol ha sido un ejemplo para todos. Es una persona que siempre la ves tú en paz, en tranquilidad y sonriente. Nos trae a todos un bienestar y una luz. Es un referente para todos sus compañeros, para su grupo, con todo el trabajo que ella ha hecho en la comunidad, el trabajo social y el trabajo de reivindicación y de reconocimiento por los derechos y ayudar a los demás compañeros. El futuro a mí no me motiva mucho lo económico, ¿sí? No es lo que más me mueve a hacer las cosas. Yo hago las cosas más por lo que esté ganando, porque me motiva a hacerlas.